Hola youtuberos, llegamos a la ciudad de Cusco. Estamos a 3200 metros de altura sobre el nivel del mar. Muchas recomendaciones para que no nos mareemos, nos sintamos mal, no nos desmayemos. Y realmente les puedo decir que a pesar de que yo no me siento mal, sí hay una sensación así diferente en el cuerpo, como que entre relajado y no sé cómo les puedo explicar. Pero hay que tomar las recomendaciones. Tomamos mucho té de coca, caramelo de coca, otros medicamentos que te ayudan a estar bien. Yo tomé todo, así que supongo que por eso no me siento mal. Pero este lugar es realmente bellísimo. Así que señores, una vez más, ¡comienza la aventura! Ok, señores, estamos bajando desde el hotel hasta la Plaza de Armas aquí en Cusco. Y les cuento que esto está totalmente accidentado. Prácticamente estamos en un cerro donde nosotros había sido. Estamos bajando escaleras empinadísimas. Acá también hay una calle chiquitita que es para un solo sentido. Y estamos yéndonos. Nos decían que llegamos en 12, 15 minutos más o menos. Pero estamos caminando muy, muy lentamente porque nos recomendaron que no nos hagamos los locos y empecemos a caminar rápido. Luego de bajar ahí donde les estaba mostrando recién, llegamos a la Plaza San Francisco, una placita más chiquita. Antes de llegar a la Plaza de Armas, aquí también hay una parroquia, hay una capilla, una iglesia. Y bueno, esto está precioso, precioso, precioso. Les cuento que vamos a tener un tour interesante. Ahora es de noche, así que tiene una vista diferente, pero les prometo que vamos a ver estos lugares también de día. Mañana vamos a ir a la montaña de los siete colores, es un tour del día completo. Pasado mañana vamos a ir a Machu Picchu, también día completo. Recién el tercer día vamos a poder recorrer un poquito toda la ciudad. Hoy es de noche, estamos haciendo un pequeño recorrido, pero bueno, esto está realmente linda. Esta ciudad es mágica, se siente de nuevo la magia de Cusco. ¿Qué les puedo decir? Muy bien, entre la Plaza San Francisco y la Plaza de Armas estamos caminando en una peatonal y acá tenemos una vista preciosísima y al costado de esta peatonal, obviamente, lleno de negocios donde la gente puede comprar cosas que tengan que ver con la ciudad, inclusive ponchos y cuestiones autóctonas de acá. Estamos encantados con Cusco, es bellísimo. Cusco es una ciudad de los Andes peruanos que fue la capital del Imperio Inca y es conocida por sus restos arqueológicos y la arquitectura colonial española. La Plaza de Armas es el centro de la ciudad antigua, con galerías, balcones de madera tallada y ruinas de murallas incas. El convento Santo Domingo, de estilo barroco, se construyó sobre el Templo del Sol Inca Coricancha y tiene restos arqueológicos incas como base de las construcciones coloniales. Cusco se encuentra situada a 3.400 metros sobre el nivel del mar y cuenta actualmente con una población aproximada de 450.000 habitantes. Bueno, una de las cosas geniales, obviamente, que pasa en todas las plazas de los lugares turísticos es que siempre hay vendedores ambulantes que venden cosas. Yo les puedo decir que aquí estos vendedores venden a muy buen precio productos de altísima calidad. En serio, mira, somos muy exigentes, saben que nosotros somos productores de prendas y la calidad de los productos es altísima y a un precio excelente. No es caro, así que nos estamos surtiendo de guantes, gorras, bufandas, de todo, está buenísimo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Perfecto. Bueno, tienen, esto es extraordinario, fíjense señores, esta construcción está hecha con piedras completas enteras. Esta arquitectura inca era así.
es una roca completa y se va armando. Realmente es impresionante. Uno mira y dice, bueno, qué sé yo, pero si uno se pone a pensar lo que es construir algo así, es increíble. ¿Y por qué este lugar es tan interesante? Porque es una sola roca que tiene 12 ángulos. Y así colocaron de una manera perfecta. Imagínense que esto está por los siglos de los siglos, está puesto así y no se cae. Es una maravilla, una maravilla. Muy bien, señoras y señores, esto es mi primer contacto con una llamita. Hola, la llamita. La llama más grande que la alpaca o la alpaca más. Ah, mire, mire, atiende la diferencia. Esta es una alpaca y esta es una llama, la llama más grande, entonces, ¿verdad? Ajá. Mire, 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 chiquitito, me das un besito. Muy bien, señores, nuestra primera noche en Cusco, que ya estuvo fantástico, pero el hambre llega, ñandebare, a total. Vamos a comer en un restaurante que se llama Morena. Vamos a comer temprano, porque mañana tenemos que estar a las 4 de la mañana en pie. Así que, bueno, vamos a ver. Señores, no sé cómo voy a explicarle a todos ustedes, pero acabamos de comer todo en Morena. La comida es grande, la comida es a un precio justo, inclusive más barato. El lugar es alucinante, el lugar es precioso, la atención buenísima. Bueno, si vienen a Cusco, vengan a Cusco y vengan a cenar a Morena. Recuerden, Morena, un lugar espectacular, la comida, todos los platos eran diferentes y todos eran deliciosos. Ya saben, acá, pulgar arriba. Muy bien, señores, son 6:20 de la mañana. Básicamente fueron 2 horas de viaje que recorrimos y recogimos a algunos otros pasajeros en los hoteles y llegamos a Paucarpata. Es una de las 7 localidades que se encuentran cerca de la montaña de los 7 colores. Acá hay un desayuno buffet que incluye el tour. Llegamos a un restaurante que se llama Vinicunca. Bueno, y este lugar ya es hermoso realmente. Acá se ven todas las montañas alrededor. A este lugar estamos a la misma altura de Cusco todavía, es decir, estamos a 3.200 metros más o menos. Señores, se siente la altura, se siente la altura, sí, no hay nada que decir. Eso se siente, por ejemplo, de diferentes maneras, como náuseas, dolores de cabeza, sensaciones medio extrañas en el cuerpo. Por eso es muy importante, pero muy importante, que hagan todas las recomendaciones que le dan ahí. No dejen pasar, yo no voy a tomar nada. No, hagan, eso es lo único que yo les voy a pedir que hagan. Porque o si no, pueden pasar un mal momento. En vez de disfrutar toda esta belleza, pueden estar sintiéndose mal. Muy bien, acá tenemos unas media hora más o menos y luego una hora más de viaje hasta llegar al punto donde va a comenzar la caminata. Es importante realizar este tour con una agencia de viajes, ya que el acceso y los horarios son muy complicados. Nosotros fuimos con una agencia peruana llamada Travel Consultant Perú. Les dejo sus datos para que puedan contactar con ellos si vienen a este país andino. Muy bien, señores, estamos aquí en la, diríamos, en el campo base, donde se empieza a subir. Estamos a 4.700 metros de altura acá en este lugar mismo, en la playa 4.600. Este lugar es impresionante, es bellísimo. Caminando más o menos hace 1 hora y media, pero nosotros vamos a hacer en caballo. Porque por un lado es una experiencia interesante hacer las dos cosas, ¿verdad? Subir en caballo, porque a la avenida vamos a bajar caminando, porque nos dijeron que esto es muy complicado subir. Entonces, comenzamos acá. Vinicunca, o montaña de 7 colores como se lo conoce popularmente, es una montaña situada en los Andes peruanos a una altitud de 5.200 metros sobre el nivel del mar, en la región de Cusco, entre los distritos de Cusipata y Pitumarca.
A mediados de la década del 2010 comenzó un proceso de masificación turística atraídos por sus llamativas franjas de varios colores. Esto debido a su composición mineralógica presente en las laderas y cumbres. Pero aproximadamente en el año 2017 se empezó a utilizar una nueva ruta más corta y directa, que es la que usamos en esta oportunidad. Señor, esta experiencia es única. La subida es súper empinada, así que realmente yo les recomiendo que si no se sienten bien o no sienten que están con un estado medianamente bueno como para llegar a la punta, venir en caballo es una opción excelente realmente, porque no se siente, obviamente. A la vuelta entonces uno puede ya hacer otras cosas. ¡Saludos, amor! A pesar de que nosotros hicimos un tramo del recorrido a caballo, la parte más difícil y empinada se realiza caminando. En nuestro caso, la subida fue aún mucho más complicada, ya que había nevado el día anterior y todo estaba muy resbaloso. Una recomendación muy importante: lleven sus propios balones de oxígeno. Les aseguro que será de mucha utilidad porque el mal de altura a los 5200 metros es muy fuerte. Estoy filmando, no te caigas, porque eso va a quedar como blooper. Bueno, de verdad, un poco decime, ¿qué se siente esta experiencia? Es muy cansador, ¿verdad? Es tan cansador que no podemos todavía contemplar toda la belleza de este lugar. Falta 10 minutos. Pero vamos a llegar, vamos a llegar. Podemos. Fuerza. ¡Llegamos! Llegamos. ¿Me puedes gritar que llegamos? ¡Dea! ¡La llama! Muy bien, señores. ¡Voy! Yo creo que voy a darle todas mis consideraciones con respecto a este destino. No tomar la foto con la llama. Es lo máximo. Muy honesta. Que voy a subir. De verdad. Pero de verdad llegamos. Les cuento que nevó ayer, anteayer. Hubo inclusive mucha lluvia, eso significa que esto está ahora lleno de nieve. Sin embargo, los que entienden acá ven que el hielo empieza a derretirse. De hecho, se ve el humo que sale de la nieve derretida. Que voy a ver si es que puedo mostrarles también. Y vamos a ver si podemos ver dentro de un rato un poco más. Pero ya se ve alguito, ya se ve alguito. De todos modos, como les digo, les daré todas mis consideraciones sobre este destino. Seguimos descansando, ahora vamos a poner en la boca la hoja de coca, primera vez que yo meto en mi boca esto. Este centro turístico está manejado por los habitantes originarios del lugar, los cuales hablan en quechua. Nuestro guía Cristóbal me comentó que él aprendió español hace apenas un año para poder trabajar mejor con los turistas. Esta montaña es muy popular en Instagram y aunque siempre se la ve despejada, sin gente y sin nieve, la realidad es que es un sitio extremadamente concurrido y llegar a encontrar un buen ángulo sin gente para la famosa foto puede llegar a ser una tarea titánica. Nosotros a causa de la nieve no pudimos ver todos los colores, sin embargo la experiencia de igual manera es impresionante. De todos modos, les dejo algunas imágenes de cómo se ve la montaña en todo su esplendor.